verdad cada vez más decepcionado de verdad de lo que pueden ser ustedes. ¿Qué? Incapaces. Porque son unos incapaces, de verdad. Exxon, ahora, ¿por qué nos ataca? ¿Qué? ¿Quién ha monitoreado al artista si va a llegar o no? Pero Lapras, Pamelita, el manager. ¿Qué? El manager, pues, ¿no? ¿Qué manager? El manager está despedido hace tiempo. Ya el manager no me funciona. Ah, como lo vi en tu casa la otra vez, por eso me No, de verdad, ¿sabe qué? ¿Va a llegar o no va a llegar? No, sí va a llegar. Sí, debe estar por ahí. Bueno, ¿sabe qué? Me voy al tocador. Me voy al tocador mientras ya me pasa la boca al tocador. De verdad, como estrés, de verdad. ¿Qué pasaba? Oye, oye, qué elegancia. Qué elegancia. Qué elegancia la de Francia. Otra cosa. Edson siempre viene así como cualquier cosa, otra cosa. Qué elegante. Ya me empiezan a llegar los comentarios acá. Dice, oye, Mr. Rolón. ¿Qué? ¿Qué haces en el programa de Edson? ¿Para qué más? ¿Qué? ¿Quién ha puesto ese comentario? ¿Eh? Escúchame una cosa, escúchame una cosa. A ver, ¿qué ha pasado? Yo cuando llego a los escenarios me hago dueño del programa y de los escenarios. Además, Edson ya tiene su programa en la mañana. Claro. Yo creo que mejor sonaría Mr. P. ¿Para qué más? Otra cosa. Aparte, mira que está intachable, Mr. P. Yo soy intachable. Mr. Buda, ¿a qué hora comienzan las clases de sexología? Después de los comentarios, hay que denunciar. ¿Sabes quién sabe a qué hora empiezan las clases? ¿No? En tu casa te van a decir a qué hora empiezan las clases. Ay, perdón. Buenas. Oye, escúchame. ¿Qué pasó? Ustedes ya saben perfectamente que está terminantemente prohibido traer a sus padres. Eso lo saben perfectamente. No, no, no. De verdad, como te dije bien claro. Yo te dije esto que es la reunión de la papa, qué cosas es. Escúchame. Oye. ¿Mr. G? ¡No! ¡Chao, chao, chao! ¡No, no, no! ¡Mr. No! ¿El que tiene tres premios Lumini Awards? ¡Sí! ¡Tres de cuatro! ¿El comentarista deportivo? ¿El que maneja las verdaderas redes sociales? ¡Sí! ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta, oh, qué falta! Escúchame, lo voy a presentar. Hay que... apacíguenlo, tú. ¡Anda, anda! Franelea, franelea. Dame un ratito, ya un ratito. ¡Papi! ¡Oh, papi! ¡Papi! ¡Qué gusto verte, Mr. P! ¡Papi, no! ¡Escúchame! ¡No, oye! ¡No! Oye, perdóname. Bienvenido, Mr. P. Te pido disculpas, papi, sino que yo soy bien ciego, te juro. Oye. Yo dije... No, me quedo. Yo te vi sentado y dije, y por tu mal con por roscar. Entonces yo dije, no, 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 me confundí. Pero no, te quiero presentar como te lo mereces. ¿Me permites, por favor? Te pido disculpas. A ti te permito gran... todo. Mira, no me digas eso porque me voy con todo. Va. Espérate, espérame, hay que te presento a Mr. P. Escucha. Ahorita que he hablado de cerca, huele bien, es elegante el tío, de verdad. Otra cosita. No, yo respeto. Tú sabes que yo... Ya tráelo ahí, club, ya hay otra cosa. Pues. Me voy a portar. 4, 3, 2, 1. ¡Bienvenidos una vez más a su programa, Edson! ¿Para qué más? Hoy tenemos, de verdad, esto sí es elegancia. Claro. Esto no pasa así nomás. Sí. Los chuscos son ustedes, pero los invitados siempre son a uno. Comentarista deportivo a uno. De nada que el otro que no quiero mencionar. Esta es otra cosa. Maneja redes como no tiene idea. Tres Lumini Awards. ¿Cómo? Chúpate esa mano. ¿Puedes repetir? 3 de 4 Lumini Awards. Ay, no. Son unos premios carísimos que jamás lo vas a lograr. No saben. Además, profesional de aquellos. Demos la bienvenida a Mr. P. Dame un pasito de salsa. Dame un pasito de salsa. ¿Cómo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Sabroso! ¡Ey! ¿Cómo que no se agachaba? Dale bien. Por favor, maestro, qué placer tenerte aquí en el set. De verdad, esto da elegancia a mi programa. Gracias por aceptar la invitación de estos piojosos, porque al final son eso, piojosos. Es una elegancia tenerte. No, la verdad que para mí es un honor estar en tu segundo programa. Porque tienes otro en la mañana. Sí, todavía no es mío. Poco a poco. No, es tuyo. Poco a poco. ¿Cómo se metió con Giselle? Es tuyo. Para mí es el programa de Edson. Sí, es cierto. Tú eres el corazón de ese programa. Ya varios se lo dicen. Pero... tú eres el corazón de ese programa. El resto... Llora. Tú eres el corazón del programa y te lo digo aquí, parado. Gracias. Frente a ti. Gracias, porque hay gente que sabe valorar el trabajo. Sí. Hay gente que... Hacerte lo mismo es fácil. Tú haces que yo me levante... ¿Cómo? ¿Cómo?
Con una sonrisa. Te voy a pedir. Te voy a pedir un poco así. No te emociones. ¿Le han dado alcohol o algo? No. Te pido que tomes asiento, por favor, mi querido Mr. P, porque ya me está entrando hasta el calor, te digo. Mr. P, una elegancia, como te vuelvo a decir. ¿Qué se siente ganar 3 Lumini Awards? En realidad yo he ganado 4 premios. 2 Lumini y 2 premios luces. ¿Dos premios luces también? Y 2 Lumini, consecutivos. ¡Wow! Es que tú has sido perseverante en este... sí. Porque es difícil, ¿verdad? Sí, bueno, hoy digamos que el programa goza, creo, de la preferencia de la gente, pero es un programa que nació en la necesidad. Nosotros, junto a Carlos Álvarez, no el imitador, a Carlos Álvarez, mi productor, decidimos arrancar esta aventura cuando nos quedamos sin trabajo, cuando... ¿Después de pandemia? No. No, no. En diciembre del 2019 nos anuncian que Fox iba a ser vendido. Y bueno, nosotros dejamos Fox Sports y nos quedamos prácticamente sin trabajo. Y decidimos apostar por un proyecto de redes. Yo no sabía absolutamente nada. Es más, yo sigo aprendiendo. Nada, tú te habías quedado en Hi-Fi y de pronto viene esta idea. Sí. Pero aprendí con los chicos, ¿no? Yo aprendí con los chicos. Para mí es una bendición. Ser un tipo de 55 años y estar rodeado orgullo, de muchos chicos. Mira, perdóname que te corte, mi querido Mr. P, 55 años. Mira cómo está, Joel. Está conservado, de verdad. Mira, ve, tú estás pero todo hinchado a tus 29 años. O sea, un poquito te digo, toma agua, haz deporte. Perdón, no te voy a permitir. No, se refiere por ti. Quiero aprovechar... quiero aprovechar, Mr. P, a hacer una denuncia. Sí, sí. Uno de los trabajadores de Edson Paque Más me estaba escribiendo 2, 3 de la mañana. ¡No! Sí. Con intenciones malas. ¿Qué? Y la culpa la tengo yo porque soy amoroso, soy cariñoso, pero ya se sobrepasa. Hoy día, por más que me han traído la enamorada, a mí no me engañas. ¿Qué? Lo vamos a dejar ahí. Para la próxima, muestro foto acá al costado de quién se trata. Continuamos, por favor, Mr. Pete. O sea, esto has venido tú construyendo y es así, con perseverancia, que te has ganado estos 2 Luminous Awards y premios luces. Sí, es perseverancia pura, mucho sacrificio. Porque, digamos, lo que tú a veces para conseguir cosas importantes en tu vida tienes que sacrificar a la familia, el tiempo, ¿no? Que es lo más valioso de la vida, ¿no? Y eso, el tiempo no retorna. Pero ese tiempo tiene que ser bien invertido. Y creo que algunas cosas buenas hemos hecho, ¿no? O sea, en resumen, chicos, está dando unas enseñanzas. Claro. No hay que perder el tiempo. No todo es... porque uno puede salir, Mr. P, a divertirse sin tomar, pero no porque te quedas hasta 3 de la tarde, sigues tomando. Y todavía, sí, ya... Mira, a mí me gustan mis traguitos. Yo me voy a bailar todos los sábados. Sí, me voy a bailar todos los sábados. Y ok, lo voy a tener en cuenta. Yo me apunto, de todas maneras. ¿Dónde vas? ¿Al Cono Norte o Cono Sur? A la Victoria. Ahí es donde tengo que ir. Ahí es donde tengo que ir. ¿Te gusta la salsa? Me gusta la salsa. ¿Te gusta la...? Una salsita, por favor. O sea, bueno, tú sales, eres salsero, eres casado, sí, obviamente. Sí, soy casado. Tengo 28 años de casado. ¿28 años de casado. Un poquito tarde, pero llegó la salsa. Llegó la salsa. A punto de cumplir 29 años de casado. A punto de cumplir 29. ¿Cómo haces 29 años de casado? ¿Cómo lo logras? No usas Facebook ni Instagram. ¿Cómo tengo redes sociales, pero para promocionar mis contenidos. No lo uso para cosas más. Nada más. Nada más. Qué bonito más. Todo lo que nos enseña en este programa de Edson. ¿Para qué más? Mr. P, definitivamente, porque hay gente aquí que no dura, pero ni un año, 2 años, no. Y es a raíz de las redes sociales. Bueno, pero es la generación de hoy en día, ¿no? Oye, pero la generación de hoy en día, la generación de hoy en día no cree en el matrimonio, no cree en la familia. Es verdad. ¿Tú qué dices, Pajarranco? Es una eminencia, Mr. P. Todo lo que dice. Oye, está durmiendo, estamos porque, en el tema, oye. Sí, de verdad, te estás quedando. El Pajarraco hacía sí. El Pajarraco nos daba preguntas, ¿no? Sí, sofisticadas. Sofisticadas. Es el look, Mr. P, que llevas. Es el look. Sí, cállate, perdóname. Siempre es bueno golpear al Pajarraco. Así deberías actuar en las mañanas. ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién debería ser la señora? No, por favor. Acá no quiero problemas. No hagas enemistad. Porque tú te encanta el bochinche. Si no, te me vas para otro programa, porque esto no es. Acá te estás equivocando. Yo tengo ganas de hacer eso. No. Perdón, un ratito. Los tragos carísimos. Perdón, el manager no estaba eliminado. Sí, pero ves, ahora trabajas acá en YouTube. Muchas gracias. ¿Qué es un tra... ¿Cómo te gusta? Gracias. Un ronzoco. Edson, ¿cómo lo botaste de acá? Gracias a Eat Club, por supuesto. De repente tú quieres hacer una reunión, y esto va para ti también, Mr. Pete. Te quiero contar.
que este es mi nuevo local. Aquí hacemos los cambalaches, aquí te amaneces, es verdad. Además, tú que quieres festejar tu cumpleaños, dices, no, ¿sabes qué? No he arreglado la casa. El water no está bien puesto, ese techo no está instalado. Pues festéjalo aquí, en It Club, Javier Prado, este 1860. La verdadera diversión es aquí, en It Club. ¡Cheers! ¡Salud, salud! ¡Salud, muchachas! Yo tomo agua, Mr. Pete, porque sabes que yo, una persona adulta, ya hay que cuidarse. Sí. Te preguntaba, ¿ese look de dónde viene? ¿Cargabas en la procesión del Señor del Milagro? ¿Primera cuadrilla? ¿Por qué es un look bien? El look... a ver, yo lo veía a mi viejo siempre elegante. Yo tenía... La gente ya sabe, la gente que me sigue sabe. Yo he tenido una relación un poco extraña con mi viejo, ¿no? Mi viejo... cuando yo nacía, él se estaba casando. Él estaba en su tercer compromiso. Pero... ¿Eso heredaste, no? ¿Tú no heredaste eso? ¿Qué cosa? Lo de casarte. ¿Casarme varias veces? Uh-huh. No, no. Qué bueno. Entonces, pero la relación viene a partir del fútbol. Mi viejo era un fanático del fútbol y dentro de los hijos que tuvo, el hijo que más fanático le salió fui yo. Y entonces me buscaba siempre para ir al estadio y él iba en terno. Camisa, saco y pantalón. Siempre. ¿Al estadio se iba en terno? Antes sí. Qué elegancia, de verdad. No, antes sí. Yo, de verdad, todos deberían venir en terno acá. Porque el otro me viene con una bermuda de 3.50 soles. El otro me viene... ¿Qué es esto? La vecindad del Chavo. Ya de verdad no hay respeto. Porque esa elegancia da respeto, da un poquito... A mí me dijeron... a mí me invitaron para tu programa... Y yo dije, no, tengo que ir como Edson se merece. Es por eso, mi querido Mr. Pete, que yo dije, yo no voy a quedar mal. No, me vine con unos brillos. Oye, al principio le has dicho Mr. G, has venido a confundirte acá. No, porque se me trabó la lengua. Tengo frenillo. Tengo frenillo, un poquito de respeto. Entonces viene a raíz de eso, la elegancia es lo que viene de tu padre, entonces. Sí. Sí. Me gustaría jugar contigo, mi querido Mr. ¿Cómo? P, ¿te parece? ¿Qué? Oye, qué falta respeto. Juega todo lo que quieras conmigo. ¡Ay, Mr. P, cuidado, no juegues con candela, te puedo quemar. Tus equipos favoritos preguntan. ¿Qué pasa? Mira mi equipo, rápido, rápido, retírate, retírate. Retírate, por favor. Mi figuretti es. Sí, de verdad, de verdad. Es un poco Alex, ¿no? Alex se llama el jovencito. ¿Quién lo ha traído? Alex Mendoza, está su Instagram. Le voy a dar su Instagram para que cualquier cosa lo denuncien. Sí. Te cuento, Exo. Se ha creado una cuenta falsa en YouTube. Sí. Comenta, Alex es el mejor, es el mismo. Sí. Es el mismo que comenta como si fuera mejor. No, como Lozano. Entonces, mira. Uy, mira, acá tenemos, por ejemplo, el pelotón. Ya. La brigada. Esto es bacán. A presión. ¿A presión? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Alianza Lima, esto es guerra, combate y la U. Preguntan, ¿cuál escoges? Esta es una mesa carísima, me ha costado. Sí, 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 la veo. Todavía la estamos pagando. Sí, la veo. No, el equipo de mi vida es... Eso, Alianza Lima. ¿Tú también eres de Alianza Lima? Yo soy Alianza y lo he dicho, yo no soy hincha de Alianza, yo soy Alianza desde el momento en que mi viejo y mi vieja decidieron hacer el amor. Este programa se está volviendo. Creo que este programa va a salir de medianoche, creo, me parecí. Un poquito fuerte. Tenemos preguntas, mi querido Mr. Pyatt. ¿Cómo se llama? Mr. Pyatt. Suena bonito. Hay que darle un poco de elegancia porque ha venido elegante. ¿Crees que ser el pionero de llevar un formato televisivo de deporte a YouTube? ¿Crees que eres el pionero, mi querido? Sí. De frente. Sí. Espérate, yo de nuevo. ¿Qué? ¿Crees que eres el pionero? Sí. Sí. ¿Qué? El pionero en... Qué seguridad, me gusta. Sí, sí. Es que, a ver, una cosa es que tú hayas sido primero en hacer algo y otra cosa es que tú hayas hecho algo distinto en las redes y que haya tenido éxito. Y que hoy ese proyecto que tú hiciste sea o signifique un antes y un después en las redes sociales. Y que hoy la gente quiere hacer lo mismo. Y la gente quiere hacer lo mismo y la gente quiere hacer, no, yo quiero ser como Mr. Pete. O en todo caso, yo quiero tumbarme a Mr. Pete. Claro, yo quiero tumbarme a eres la base. O sea, eso me da a mí la categoría de pionero. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Creo que se refiere a palabra de hincha. Sí. Y lo demuestra en sus redes. No, lo demuestra, de verdad. Sí, sí. Qué manera tan... ¿Cómo una persona llega a tener esa seguridad? Sí, sí. ¿Te das cuenta con inteligencia? A ti que estás en casa mirando, déjate de payasadas.
Ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Oye, ¿eso se le dices a Johnny, que no ha venido hoy día justo? No ha venido hoy día, pero ha venido un reemplazo. Quiero aprovechar, Mr. Pete, viene un amigo. Ajá. Un amigo viene desde Piura. Quiero que demos la bienvenida, por favor, a Jorge Luis, que está ahí. Un aplauso para él. ¡Bravo! No sé para qué, no sé para qué. No, ella quiere subir. Ahí nomás, dile. Ya, ahí nomás. Ella quiere subir al escenario. No, yo, perdón. No, ese, perdón, pero te digo, Mr. Pete, pero está lleno de figuretismo. ¿En serio? Te juro, ahorita sube la novia, también no te sorprendas que sí. Ella quiere subir a bailar. Solo enamorada de Brian también. Me la presentaron y me dijo, oye, yo bailo toada, me dijo. ¿Qué? ¿Qué? Le dije. Uy, no quiere calatearse, no sé. No, sí, no. Poquito respeto para Mr. Pete, por favor. Seguimos con las preguntas. Ajá. Ahí tenemos. Los equipos preguntas. La que tú quieras, escoge porque... No, no. ¿Sabe? No lea, Mr. Pete, no lea, Mr. Pete. ¿Estás inventando ya? ¿Cuáles son los riesgos de ser generador de contenido? Ah, buena pregunta. Es así. ¿Cuáles son los riesgos que haces contenidos en vivo, tratas de interactuar con la gente y a veces pasa que no filtras comentarios? Se van con todo. O sientes que como no estás en televisión tienes carta libre para opinar. Y claro, hay una línea muy delgada entre la picardía y lo que puede ser considerado como una grosería, una falta de respeto. Claro. Dependiendo de la interpretación de la gente, ¿no? Y entonces yo creo que esos son los riesgos que se llevan al hacer contenidos sin grabar y en vivo. ¡Wow! Si ¿Se imaginan eso? ¿Para qué más en vivo? ¡Un locón! Todo lo que dirían saldrían todas tus parejas acá. Hacer escándalo, Brian. Sí. De verdad. Sí. ¿Tú te imaginas, Joel? Que estemos en vivo y de repente te escribe fulana, tal, te ponchan comiendo, que, no, los va a aparecer la escuelita. Un día me vieron jugando Pokémon GO, chapando mis normas. Le chaparon jugando Pokémon GO, la gente está pendiente de todo. La gente está atenta a todo, Mr. Pete. La gente se da cuenta. A ver, dice, ¿crees que es más fácil cometer errores en YouTube al no tener filtros como en la TV? Sí, claro, sí es más fácil. Que se va. Sí, tú, y a veces te dejas llevar. Claro, te sientes más cómodo en un canal de YouTube. ¿Eso sí, será? Sí, porque en TV nos medimos un montón. En TV hay cosas. No, en la televisión hay un guión, hay muchas cosas. Por eso es que, claro, uno busca la explicación por qué las redes sociales tienen tantos seguidores y mueve tantas masas. Por eso, porque la gente quiere a alguien tal y como es. Yo te voy a decir una cosa. Yo me divierto. Porque yo te siento natural, yo te siento auténtico. Natural es tu carácter. Porque no, o sea, yo te veo ingresar a la hora que ingresaste al local y irradias alegría, ¿entiendes? Sí, eso sí es cierto. No, no, sí es cierto. Y lo mismo pasa en el programa, en tu programa, en América Hoy. Sí. A mí no me genera nada cuando van presentando a los conductores, pero verte a ti ya me genera... Alegría. Una sonrisa. Sonrisa. O sea, me genera alegría. Me genera alegría. Porque sé que tú estás ahí para alegrar a la gente. Entonces, la gente en las redes quiere vacilarse. No está para el tipo cuadriculado. Sí, pues. Entonces, el tipo de televisión que viene a hacer televisión no va a tener. Además, eso. Me expreso como uno se expresa comúnmente. Por supuesto, ¿no? Eso. No tengo que estar yo estar con las palabras, ni que estudio yo derecho, qué cosa. Claro. Entonces, yo me expreso como me nunca expreso en el día a día. Totalmente, totalmente. Perdón, ya de verdad. ya me parece que me estás faltando el respeto. Pero tú también has comenzado a ser tacata, ¿no? ¿Sí o no, chicos? ¿Estás cómodo entonces aquí en Edson? ¿Para qué más? Tiene buena vibra, tiene buena vibra. Seguimos entonces acá. A presión. A presión. Es mi hijo. Es tu hijo. ¿Tu creación? Sí. ¿O con otras personas más lo crearon? No, a ver, la idea de hacer algo en redes nace de Carlos Álvarez, que es productor. Mi productor. Sí. El nombre es... empecé a jugar con el momento, que era un momento de presión, estaba sin chamba. Ya. Y con por eso nace el nombre, a presión. Claro, y las iniciales de mi apellido y mi nombre, A de Arévalo y P de Peter, y puse a presión. Es como Exxon a presión. O sea... Yo por lo menos a presión, y tú a prisión vas a terminar con esa vida que llevas. Todo lo que está haciendo, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta, Mr. Pete. Díselo. Suave, suave. No, está suave. ¿Qué? Exxon, disculpa que te voy a decir, pero nuevamente hay un error ahí. No. Omítelo, omítelo.
¿Qué? La segunda parte. ¿Qué? La barbarita está pero pésima. Hay que sacarla. De verdad, qué pena, de verdad que me hacen esas preguntas. Pero dice, ¿crees que las decisiones que tomas son bendecidas y guidas? Y guidas, porque eso no, es lo que dice. Yo voy a hacer. Y guidas. Es que están que formulan las preguntas borrachos, creo yo. ¿Qué de verdad? ¿Qué mal que tengamos un invitado de altura, de lujo. Y tiene que ver estas imperfecciones ya suficiente con su rostro. Y ahora tengo que pasar yo esta tremenda vergüenza. No, y encima que no viene, Pamelita. O sea, no da la cara. Bien fea su cara, pero que la dé al menos. No, ni siquiera me da ganas de preguntar, de verdad, porque está mal. Otra, por favor, Mr. P, agarra otra, por favor. Disculpa que ya me puse mal humor, ya. No me ponga mal humor. Toma un poquito, por salud. Salud, Mr. P. ¿Cómo que tome? Tome, Mr. P. No, ¿te molesta que te tute? No. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Cómo? Está yendo de control eso. Está yendo de control. ¡Tienes presión! Cuidado, que... ajá, eso. Mr. Pete. ¡Ay, qué fuerte! Todavía. Qué fuerte. De verdad que hay. Hay gente faltosa cuando es en vivo, como dices. Sí, sí. Y ahorita estamos en vivo y yo no puedo reaccionar mal, porque mi gente me vería malhumorado. Entonces esto cambiaría ya. Tendrían otra perspectiva. Sí, ¡uy! Esto sí. Por el barbero antes de venir acá, ¿no? ¿Cómo? Siempre. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oye! No, sí, te noto perfilado. Bien acicalado, bien. Bien acicalado. Sí, sí, lo que pasa es que tú sabes que... Me animaría a pensar que has venido del spa. Sí. Pero canje, con canje... Perdón, hijito. Motivos spa canje. Perdón, he pagado mis 20 soles para que me pegan a la barba y corte. Y todavía va a domicilio. El chico viene desde Comas hasta mi casa. ¿Cómo se llama? Pero le corta a cuatro personas. Ale Cherry. Ya se lleva 80, pues. Cada son metropolitano 10, ya se lleva que sea 70 soles 70 para su casa. Man, me que esté mongueando ahí que vaya a cortar el pelo a la gente. Estaba para ti, Tyron. Vamos. Esta pregunta es bacán. Después del incidente que tuviste, ¿no? En la presión, ¿pensaste que se venía abajo? ¿Pensaste que se te venía abajo todo lo que habías construido? Para nada, yo soy un tipo muy rebelde, muy... Esto no me va a tumbar. Yo, es que, a ver, yo no falté un solo día durante la funada. Me amenazaban de muerte. Ambas. Me amenazaban, porque me amenazaban. De muerte. En algún momento, nos faltaban los tarados que me amenazaban de muerte. Me mandaron la foto de mi hijo cuando estaba en la piscina. Diosito lindo. Pero me la como dije yo. No dije nada. Sí me manifesté. Y me manifesté de manera agresiva porque me pareció una tontería, una estupidez. Me pareció una cortina de humo. También. Y lo digo, sí, por supuesto. Porque resulta que en una semana yo fui más importante que el video que apareció del accidente en Corpac, donde murieron los bomberos. Yo fui más importante de que aprobaran los congresistas a recibir 9.000 soles de aguinaldo. Yo fui más importante de que no teníamos ministro del interior y se estaban matando, las bandas se estaban matando y nadie hacía nada. Mira, uno no analiza todo eso, ¿no? De verdad, en el momento. Entonces, y claro, y los medios de comunicación tradicional, los canales de televisión, empezaron a hacer carga montón sin saber exactamente bajo qué contexto había sucedido el tema, donde no hubo ningún agravio ni... ningún insulto ni nada. Pero entonces, claro, teníamos que hacer una cortina de humo con Mr. Pitt y se hizo. Y yo voy a decir algo y no tengo ningún problema. Esto, es más, esto todavía no ha terminado porque esto está en la fiscalía. Ah, mira, fuerte. O sea, yo la semana pasada he estado declarando, ¿no? Y porque esto intervino el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, fiscalía. Eso es algo bien delicado. Y entonces, claro, pero se olvidaron, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, se olvidó de que en la empresa, que porque nosotros es una empresa, a mí me acusaron de machista. Y sí, yo en ese entonces yo tenía 6 mujeres como colaboradoras en el canal. Ya. En el canal. Hoy son 12 chicas que trabajan. O sea, yo pregunto, ¿dónde está el machismo? Me acusaron de xenofobia. Tenía un argentino, un brasileño, un uruguayo, un colombiano, un chico colombiano que nos ayudaba en la parte técnica, y mi productora es venezolana. Entonces, ¿dónde está la xenofobia? O sea, hay que ver. Se olvidaron y pusieron en riesgo
36 familias que dependían del canal. Claro. Los auspiciadores se fueron. Yo perdí tres trabajos, pero así, te tienes que ir porque te tienes que ir. En uno. ¿No? Pero sin embargo, esas 38 familias terminaron bien el año, cobraron noviembre, cobraron diciembre, se fueron con su canasta. Pero nadie se puso o se detuvo a pensar durante el cargamontón que habían familias en riesgo. Cuando no se había cometido ningún agravio, ninguna falta de respeto, se tocó un tema que es social, que existe. ¿Cuál es la mentira? Decir que en tal lugar es tanto y en otro lugar es tanto. No hubo un agravio, pero claro, era el momento de hacer un problema y de inflar el globo para tapar algunas cosas. Pero a mí no me iban a tumbar, pero ni a hablar, a mí no me tumba nada. Nada. Qué seguridad la tuya, yo quisiera tener esa... De verdad que a mí me pasa algo así, yo me... ¿Qué hago ya? ¿Me derrumbas? Dice, no, yo me voy del país. Yo me voy del país, de verdad. No, fue brutal. Yo me quedo acá. Fue brutal. Los mensajes directos eran una cosa... empezaron a meterse en las redes sociales de mi hija, de mi esposa. No, con amenazas. Totalmente. Fue una cosa... Y yo soporté el vendaval. No hubo un día que yo falté, y eso fue el ejemplo para mis chicos, para mi gente, porque ellos decían, no, pero si Peter está parado, yo no tengo por qué abandonar el barco. Y me acompañaron hasta el final. Bueno, las empresas que se fueron en ese momento, yo, si aparecieran otra vez, yo lo voy a pensar mil veces para decirle, ok, venga. No estuvieron en tus momentos. No, se fueron. En tus momentos difíciles. Y lo peor de todo es que... Te dieron la espalda como cualquier... Y lo peor de todo es que esa gente... que sacó comunicados, esas empresas, nunca estuvimos de acuerdo, esa gente se divertía detrás de cámara. Esa gente iba a los programas y se divertía detrás de cámara. Los ejecutivos de esas empresas. Y dijeron, nunca estuvimos de acuerdo. Mentira. O sea, aprovechar. Pero la gente les pagó como tenía que pagarle, porque la gente se expresó y dijo, oye, porque hay mucha gente que ve el programa. Claro, y saben cuál era la onda. Y sabe cuál era la onda. Claro, yo, por ejemplo, yo le digo de todo acá. A los chicos les digo de todo, pero también porque son realidades. Último, seríamos como... Sería todo lo contrario, te apoyaríamos hasta el último. De verdad me apoyarían hasta el final. Sí, sí, pero... Aparte que te pasa algo, tú te vas del país, tienes muchos lugares para refugiarte, tú sabes. Eso es verdad, pero sobre todo me han sabido apoyar porque hay momentos, te quiero contar, Mr. P. Sí, que no nos pagan un sol. Nosotros hemos grabado, no sé cuánto. Que no, la sí, nomás. Y no me da vergüenza, pero también gente que no tenía que comer. Pero aunque sea, se le ha brindado un plato arroz con pollo. El joven que está aquí enfrente de Quiero Contar Mr. Pin nunca había comido chaufa. Lo ha venido a probar acá en Edson, ¿para qué más? Oye, cuando hemos abierto el tupper, vieran la cara de ese joven. ¿Cómo lloró Mr. Pin? ¿Cómo ha disfrutado? Era una ilusión. En serio. Te lo juro. Y así, a gente que... Mira este rostro. Ah, él apoyó, o sea, para los útiles de la leve, lo apoyó. Él pedía leche en polvo. ¿Cómo? ¿Leche en polvo? Sí, sí, sí. Sí. Y con eso conoció la leche. Y acá lo hemos venido a apoyar. Oye, ¿sabes qué? Llegó diciembre. Oye, amigo, toma tu canastita. Sí, sí. Lleva a tu familia. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? En vivo Nelson desmiente. ¿Te das cuenta? Eso. Ahí es cuando venimos que sacan no, cuerpo. No, mal tipo, mal tipo. Mal tipo. Ya su última semana. Y también semana. Se divierte fuera de cámara, como dice Mr. P. Así es. Sea cuidado que se va a casar, creo. A ver, vamos, por favor, con el siguiente. ¿Qué? Nos has dejado así con esta historia. A mí me dejó miedo. Ya. ¡La brigada pregunta! ¿Cómo decides salir de la televisión para entrar al mundo del YouTube? Bueno, te dije, yo estaba trabajando en Fox Sports y en la finales de noviembre del 2019 recibimos la noticia de que Fox Sports, la cadena iba a ser comprada por ESPN. Y bueno, ya la gente que estaba en Fox Sports iba a quedar en el aire, a la expectativa de que si ESPN te llamaba o no, claro, como nuevos dueños. Y por eso es que dejé de trabajar en la televisión. He vuelto de manera esporádica, por ejemplo, regresé hace poco, estuve en el Gran Chef, donde me fue muy bien además. ¿Te fue muy bien? Me fue muy bien. Un programa familiar. Recuperé un poco a mis amas de casa de combate, de la época de combate, que me seguía mucho. Y creo que fui el mejor participante de la historia de Gran Chef. El mejor participante. Oye, pero el mejor participante no fue Mónica Ceballos. ¿Cómo?
Mónica Ceballos ha sido la mejor participante. No, no, no. Cuando me eliminaron a mí era como si hubieran matado al Papa, más o menos. ¿Qué me está diciendo, Mr. Pete? O sea, un personajón de aquellos ahí en el gran Todavía chico. Tengo gente... Te quiere ver cocinando. Tengo señoras que me dicen, yo veía el programa solamente para ver tu mirada. Mirada matadora, mirada matadora. En cámara. No me interesaba que quemaras el aguadito. ¿Cómo? No. Eso, no lo mires de frente, no lo mires de frente. O que los ravioles los frieras. ¿Qué dice, Mr. Pete? Yo quería que tú miraras a la cámara porque eso para mí era suficiente. No, que ya no puedo mirarla, Mr. Pete. Ya no puedo, me quedo con el aguadito acá. Me quedo con... ¿Los ravioles dónde? Con los ravioles no te voy a contar, pero... ¿Qué? Pero qué bueno que recuperaste. Recuperaste a tus amas de casa. De verdad no puedo trabajar así. No, discúlpame, me hacen salir de contexto. ¿Por qué? ¿Te pongo nervioso o qué? Nervioso, creo eso, ¿ah? Ten cuidado. ¡Está sudando, está sudando! Ya lo veo tomando... Dime si es... Se conoce la mitad. Dime si es... Ay, Dios mío, Mr. P, ya no puedo mirarlo. Dice, fue difícil adaptarse a YouTube y entender a ese público, porque es otro público totalmente distinto. Son chicos todos. ¿Y entonces cómo? Yo tengo, cuando yo firmo el año pasado un contrato con una empresa muy importante en el Perú, hicieron un estudio y los chicos, o sea, las edades... de mis seguidores es entre los 23 y 26 años. Ah, mira. En su mayoría. Ojalá que nos jale, ¿no? Ojalá que nos jale. Que nos jale Mr. Pete, gente. Y cuando voy yo a la ceremonia de los premios Lumini, todos eran chicos. Jovencitos. O sea, yo era prácticamente o su abuelo o su padre. No, pero uno, pero ahí viene el respeto. Porque tú no dices, estoy acá. Ah. Una eminencia. Y yo he ido, y yo he ido aprendiendo con ellos. Yo he aprendido, yo no les cerré las puertas. Cuando en los primeros tiempos del YouTube ellos comentaban de manera traviesa, a algunos les parecía grosera y los bloqueaban. Yo nunca bloqueé a nadie. Nunca bloqueé a nadie. Al principio sí, cometíamos el error en producción, decía, oye, este está, lo bloqueo. Y bloqueaban a algunos. Ya, pero algunos muy groseros, ¿o qué? Claro, claro, pero ahí... sí, totalmente. Pero yo empecé a entenderlos y empecé a manejar esas situaciones. Entonces los chicos dijeron, no, este tío ya no se entiende y vamos a bajar un poco las revoluciones porque es uno más de nosotros. Y yo he ido aprendiendo con ellos. Difícil, sí, en el inicio siempre es difícil para todos, ¿no? Pero así yo he ido aprendiendo y le agradezco mucho a los chicos porque yo aprendo mucho de ellos. Aprendo. Un aplauso, por favor, para Mr. Pete hoy aquí en Exo. ¿Para qué más? De verdad, ¿no se siente usted como que nos está capacitando? Yo sí, me siento claro, como, sí, como en una charla. También porque... bloqueamos a la Bundungu también. Acabas así de hablo. No producía nada, bloquear. Me contraté una chica, te voy a contar rapidito, Mr. Pete. Sí, una drogada. Chica para que... Para ¿drogada? Que una chica para que nos venda el programa, para que nos venda el programa. Sí. No, oye, ¿sabes qué? Consigue tu auspiciador. Yeah. Sí, dijo, esto es fácil, me voy no, a... Que yo trabajo de la mejor forma, que yo tengo redes de mercado. Se iba a la señora Raspadías Luchita. Ya. Raspadías Luchita, la veías tragando las raspadillas, nunca traía una cliente. Se iba a conversar ella. Le dije, anda, ve con come cerdo, come sano. Pa, se llenó una canasta de come cerdo, come sano y acá no trajo la cliente. No, ¿qué hacía ella? Todo era tragar. La mujer venía acá borracha. Un año estuvo con nosotros, ¿no? Un año. Y encima pedía que le paguen el taxi desde Guachos. Helado Yupi. Es lo único que consiguió. Helado Yupi para un programa. Para un programa. Sí, sí. Me iba a ir a la quiebra. Tú sabes que esto sobrevive con auspiciadores. Tú lo sabes perfectamente. Totalmente. A mí me sorprende realmente la producción de lujo que tiene. Yo también me sorprendo. Me dice, no me preguntes cuánto les pago, pero... Pero... Mira cuántas cámaras, y no es camarita de iPhone. No, claro, no. No es de iPhone como era Linares. Linares hace... No. Ah, bueno. Tiene su equipo, la Linares. No, bueno, sí. Un equipo, la cuarta ay, parte de esto ay, también. No cosa de nada. Yo tengo arista, tengo sonidista. Sí, sí. Totalmente. Yo tengo tecladista. Oye, yo tengo... sonidista, disculpa, ¿qué ha pasado? Oye, ¿qué? Perdóname, ¿quién es ese? Te manda besito encima. Bueno, se queda entonces, se queda. Continuamos, Mr. Pete, se queda. A ver, escoge uno. La U, el equipo de tus amores. No, el uno. No, perdóname, sí. Sí. Discúlpame, más bien, no quiero pleitos. Es mi rival de toda la vida. Tu rival de toda la vida. Reniegas tú entonces cuando hay un... No, ¿por qué te voy a mentir? Reniegas, eres...
Sí, es mi rival de toda la vida. Se me va parte de la vida cada vez que pierdo un clásico. O sea, perder contra la U. Ah, ya, eres de verdad. Eres... Claro, hermano. ¿Sí es... O sea, el tribunero entiende, ¿no? Así como el de la U puede perder con cualquiera menos, con Alianza, yo también. O sea, sí, porque con cualquiera menos. También el manager es Alianza, Mr. Pitt. Uy, ¿cómo reniega cuando pierde de Alianza? Sí, es Alianza en vóley y en fútbol, ¿ah? ¿Eh? Sí, más en vóley, claro. No, es que... Ah, bueno. Pero no, es que cuando tú eres hincha de una institución, es vóley, fútbol, básquet, lo que sea. Futsal, todo. Entonces, porque eres hincha de la institución, eres hincha de tus colores. Así que no, yo, pero igual lo respeto. O sea, es mi rival de toda la vida, lo respeto. Con respeto. Entonces, con respeto. Con respeto. Me veo que te apagan las luces como en el estadio. Pero con muchos amigos hinchas de Universitario que saben que los respeto y no les miento. Tengo hasta del Boys. Y no les miento. Tengo amigos hasta del Boys. Un saludo para mi gente del Boys también. ¡Universitario, pregunta! ¡Ese está fuerte! Uy, no, qué horrible. De verdad que falta respeto a esa pregunta. ¿Crees que el gancho a tu público se lo debes a tu pelada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué falta de respeto! O sea, enganchaste al público. No entendí, pero bueno, ¿qué opinas? No, ¿es parte gancho, de ti? El gancho a la gente es, es mi apariencia viril. ¿Tú miras? No. De repente por eso me falta enganchar a mí. Creo que se ha confundido el programa como con Yahaira. Es mi apariencia viril. Y tú sabes que el pelo se te cae porque tienes la testosterona alta. ¡Oye! Por si acaso a mí se me cayó el pelito también. Yo me he puesto mi implante acá, mis entraditas. Claro, ¿de verdad? Sí, claro. Uy, estamos bien. Tú también, porque de verdad tengo una frentaza hasta por acá, te digo. Y el último examen al que yo me he sometido, tengo la testosterona más alta para un tipo de mi edad. Supero el promedio. Sí. ¿Pero qué estás consumiendo? Pobre la esposa, entonces. Nada. Esposa. Yo soy un tipo de cebolla, pescado. Comida exótica. Yo soy un tipo normal, natural, como dice la canción. ¿Cuántas pichanguitas al día? ¿Cuántas? Perdón, pajarraco. De verdad, el pajarraco no le atina. Porque no le puedes preguntar a Mr. P cuántas pichanguitas. No, yo no paso 24 horas sin sexo. ¿Qué? De verdad que esto me cuadra, porque Exxon, ¿pa' qué más? Jamás. Es un programa educativo. Es un programa que estamos a punto de salir por Canal 7. Y sí, tú me vienes a decir ahora. Es toda la temática del programa, de verdad. Es un hombre, dice que no puede vivir 24 horas. Dios, mira. Eso no había sabía, titular. Dios mío, de verdad. Ya me hace perder. ¿En qué estaba? Ay, ay. La U pregunta. Sí, no, y lo peor. Me he puesto nervioso por lo que ha respondido Mr. P. Claro, de todas maneras, porque claro, uno dice, pucha, ojalá quisiera llegar también así como. O sea, una pregunta. ¿Ya pasaron las 24 horas? Ya pasaron. Vete alejando eso. Vete alejando. Una pregunta, mi cepito. ¿Ya pasaron las 24 horas? Queremos que estemos dentro de... No, en la madrugada... En la madrugada de mañana ya de nuevo. Ah, menos mal, te salvaste. Dios mío, hay que acabar rápido con el programa. ¡Vamos entonces! ¿Considera que tienes una rivalidad con Mr. G? No. ¿Para nada? Para nada, yo soy el pionero. ¿Qué? Felizmente no hay rivalidad, pero quedó claro. No, no hay rivalidad. O sea, no puede haber rivalidad. El pionero, el fundador de todo esto soy yo. Y se acabó. Seguridad total. O sea, a ver, que no se moleste nadie. Con cámara estoy con esta. El que le cambia la historia, el que le da identidad a Esto es Guerra, soy yo. O sea, cuando yo entro a Esto es Guerra, ¿sí? Combate superaba Esto es Guerra. Porque Esto es Guerra era guerra de sexos. Era un formato absolutamente distinto, claro, que no tenía cómo tumbarse a Combate, que era full competencias. Cuando yo entro... Y Peter Fajardo, en mi primera vez en el estudio, me confunde con una persona de seguridad. Porque yo voy así. ¿Cómo? ¡No! Yo estaba parado, esperando, porque me habían pasado la voz para narrar las competencias. Entonces, sí, yo voy así. Con elegancia. Con elegancia, y estoy esperando que me llamen. Claro. Y Peter Fajardo me dice, señor de seguridad, por favor, salga de la toma. ¿Sí? Yo dije, normal. Bueno, y Matías normal, dice, claro, se equivocó. Y Matías le dice,
weón, es Mr. Pete que va a narrar, que no, es Mr. Pete todavía no dijo, es Peter Arevalo el que va a narrar la competencia. Ah, por favor, Peter, ven por acá. Entonces, en ese momento cambió la historia de esto de guerra. Porque, cuéntanos, por favor, porque esto nos interesa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, obvio. ¿A mí, ¿nos interesa o no? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¿Falta energía? ¿Qué pasa? Sí, no, de verdad. Disculpa, a mí, Mr. Pete. No me dieron un guión, no me dijeron, oye, haz esto. Entonces, me dijeron, oye, mira, el tema es que queremos implementar las competencias acá. Y bueno, como tú vienes de narrar los Juegos Olímpicos de Londres. Perdón, un ratito. No vengas a cachetear tampoco acá. ¿Tú te venías de Londres? No. ¿De la avenida Londres? No, perdón. Yo narré los Juegos Olímpicos de Londres, pero he estado en el Mundial de Alemania, de Rusia, de Brasil, en las Copas Américas. Ya perdí todo, ya perdí la papel. He estado en la final de la Champions de Lisboa, en la semifinal de Madrid. Entonces, otra cosita. Sí. Dilo nomás, dilo, porque eso no. Sí, bueno, lamento no haber narrado fútbol local, ¿no? Lamento a eso quería llegar, sí, entonces ya. Lamento haber narrado solamente torneos internacionales, ¿no? Mundiales, Champions. Bueno, euros. Exitoso, entonces, ha sido muy exitoso. Sí, sí, bueno. Y llegaste a esto. Entonces, llego esto a guerra y empiezo a narrar las competencias y empiezo a ponerle chapa a todos. Las chapas que no sé si hasta hoy se mantiene porque no veo. Pero las chapas al 99.9% son mías. ¿Qué me dices? Todas, Melisa Diosa, La Mujer Increíble, El Hombre Sin Frenos, El Show de los Músculos, cada vez que se trenzaban Gino Acereto y Rafael Cardoso, era ya puro músculo. Yo decía. Una narradita, ¿no? ¡Señoras y señores! En breve, vamos a estar ante el encuentro más esperado por todos. Va a arrancar a la cuenta de 3, 2, 1, el show de los músculos. ¿Se han dado cuenta de esa capacidad vocal? Se estudia para eso. Sí, se gesticula. Se prepara. Sin efecto. No necesito efecto para que. No necesito efecto para que mi voz retumbe para Chacamac diciendo. ¡Muy! ¡Buenas noches! Sin efecto. Bienvenidos a Esto. Siempre terraza, nunca sótano, lo voy a decir. Qué elegante. Lo lamento. Ahora entiendo las 24 horas. Ahora entiendo las 24. De verdad, maestro, ¿qué tal el bozarrón? ¿Cómo eso? ¿Estás? ¿Qué tal el bozarrón, pues? ¿Qué tal el bozarrón, no? Del diafragma, sí, bien trabajado. Sí. Tiene bastante aire, porque mi amigo tiene espacio, pero lo que no tiene es la técnica. Sí. No, vamos. Yo creo que él sí debe narrar, lo que pasa es que no lo ha ejercitado. No lo ha ejercitado. Pero ¿qué tal? Su voz acá está tranquilito, porque a veces fría todo el día, pero hace bien su trabajo. Tienes voz dulce, por ejemplo. Yo voz dulce. Gracias. ¿Tienes voz dulce? Sí. Mientras. Hermana. Y más dulce que hermanita, hermanita. Cuando dices hermanita. ¿Cómo? Por favor, yo no estoy para discutir con esta señora, por favor, no me. Señora, cállese, yo no quiero discutir con usted, señora, por favor. Por favor. Usted es la persona más antipática del mundo. No. Yo no sé, señora, por favor. ¡No! ¡Cállate! No, hoy me salió el Giselo, ¿no? Me salió el Giselo. ¡Cállate! No, vamos con la última pregunta del pelotón. Ya dijo todo esto. Ya dijo todo. Sí, llévense todo. Llévate todo. Oye, esa era la pregunta del club. Oye, ¿qué pasó? Ahora, tenemos la pregunta del club. ¿La tienes? ¿Tienes pajarraco la pregunta? Ay, no, no tiene la pregunta del club. De verdad, no puede ser posible, de verdad. Pero eso viene. Acá no tengo la pregunta del club. Tiene la pregunta del club ahí, mi voz en off. Porque estamos en este hermoso local, te vuelvo a contar, Eat Club, la donde tú puedes festejar. Estoy hablando, ¿qué te pasa? ¿Por qué me cortas? Aquí en Eat Club puedes festejar tu cumpleaños. Puedes hacer lo que tú quieras. Fiesta, cierre de año, aquí, en Eat Club.
Avenida Javier Prado, este 1860. No te equivoques, mi amigo se fue a Magdalena. Es aquí, en Javier Prado, este 1860. ¡Te esperamos! ¡IT Club! Comentarte que los viernes están de After Office a 5 de la tarde a 2 de la mañana. Los viernes los hay viernes after office. O sea, yo salgo del trabajo y quiero un cambalache, quiero un hueco. Acá te vienes directamente. Escúchame, pero es perfil. Acá nadie te graba, ¿verdad? No, nadie te graba. Full diversión. Acá es. Y los sábados, privacidad, de 9 de la privacidad, noche hasta las 5 de la mañana. Allá es mi box. Allá es mi box, Mr. Pete. Allá es mi box. Sí. Estoy todos los sábados aquí, por si acaso. O sea, en seguridad máxima. Aquí es. Ahora sí tenemos la pregunta IT Club. Es un poquito fuerte la pregunta IT Club, pero hay que decirla. ¿Qué? ¿Eh? Ay, Dios mío. ¿Alguna vez le han ofrecido participar en una realización de videos para adultos con escenas de cama en paños menores bajo la penumbra, o sea, porno? Ay, Dios. Sí. Sí, 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 Mister, sí, ¿te han ofrecido eso? Sí, sí, me ofrecieron un papel en una productora de cine para adultos, de cine porno peruana. ¿Acá en Perú? Ah, ¿en Perú? Sí, acá, ahí, acá. Sí, en Inca, sí, sí. ¿Cómo sabe el manager? ¿Cómo sabe el manager? ¡Y yo sabía! Él está suscrito, paga, dice mensual. Incluso los ejecutivos de la productora fueron a mi canal, incluso auspiciaron el canal. Yo tuve cerca de 2 meses, estuve 2 meses auspiciado por Inca? Inca Productions. Oh, pase su número más tarde. No, cállese, carajo. Qué mal criado, de verdad. O sea, y no la aceptaste por alguna razón. O sea, a ver, primero que no tuve ni siquiera que pensarlo, ¿me entiendes? O sea, le dije muchas gracias, que no. Me dijeron, mira, todo es bajo los cuidados que necesitamos. Puedes ir a ver cómo se graba. Si tienes nervios, porque ante las cámaras que te firman y todo, te ayudamos. ¿Cómo que funciona? O sea, el cine porno es todos los muchachos ahí pasan por ayudín. O sea, eso no es una fantasía, eso es real. Después que te vas acostumbrando, y es otro tema. Ya. Pero nadie está preparado para que te graben 4 o 5 tipos que no tengan nada que ver, porque claro, el sexo forma parte de la intimidad. Claro, es íntimo. Entonces podría. Me hicieron la propuesta, es más, ya tenía el papel. ¿Qué? No, iba a ser yo un empresario. Que enamoraba. También ibas con terno ahí entonces. Sí, claro. O sea, a partir del personaje ya habían construido. Yo iba siempre a quería enamorar a la secretaria, ¿no? Y ya con formato y todo incluido. Sí, con todo. Y en algún momento yo llego pensando, o sea, yo había ya pactado con la secretaria muy temprano. ¿Cómo? Llego y encuentro a la secretaria con el colaborador de limpieza. A lo Exxon. Perdón, ¿a lo Exxon? ¿Cómo que...? Me refiero a que eres bien familiar con las chicas de limpieza que hay en el club. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué me estás diciendo? Y claro, yo tenía que ir, sorprenderme, meterme en una especie de oficina, armario ahí. Y bueno, observar. Darle curso a mi mano. Sí, sí. Y después entrar en acción. Ya estaba todo listo. Ya estaba todo. Pero como te dije, no tuve ni siquiera que pensar. Dijiste que no. Yo tengo una preguntita. Cuando debe hacer la pregunta, no la... Quiero preguntar. Chicos, ¿están de acuerdo que el pajarraco pregunte sí o no? ¡Es buena! Ya, a ver, pajarraco, pregunta. Pero es con todo respeto y cariño, dale, Mr. Dale, ya, bueno, por favor, con respeto y cariño. Ya que usted no ha querido ser actor porno, si le dicen para que narre, ¿lo haría? ¿Para que narre? Perdón. Sí, sí, para sí, que sí, narre sí. La pregunta. Pero buena pregunta. ¿Cómo narramos una película porno? No. De repente como la serie Rosa, de repente. No, ahí entra Mr. Músculos. Se está bajando el pantalón. ¡Oh! Algo así. Ah, bueno, podría ser, ¿o no? Sí, a ver. Y de pronto. ¡Oh! Al cerrarse la puerta de la habitación 421. ¡Oh! Cuarto piso. Oye, eso es el número de tu depa. ¿Cómo conoces? Cállate. Rosa y Humberto. Empezaron a darle rienda suelta a esas ganas. A toda esa necesidad de entregarse uno al otro. Contrariamente a lo que se supone, Rosa toma la iniciativa. Y empieza... Oye, ¿qué les pasa? Y
Rosa. Rosa. Humberto. De apellido me. No, oye, quiero divertirme en este momento. Quiero saber si sopla o no sopla. ¿Qué? Claro, porque es importante ese juego. De eso se trata. Mira, les voy a contar para ustedes. Es facilito, mi querido Mr. Pete. Queremos saber si soplas. ¿Qué? ¿Cómo? Agarra. No, para el juego. Hace rato ya. No sopla, para... sino infla también. Habla. ¿Cómo yo tampoco? ¿Cómo se quedó mal? Tiene que ir con el globito, trasladar, infla, soplar y trasladar tu vasito para acá y al final... armas una torrecita. Ajá. No hay nada del otro mundo, pero vamos a ver tu velocidad, porque es importante la velocidad. Dale. Empiezas tú, ¿te parece? Totalmente. 24 horas. 30.000 soles en juego para el ganador en el Son Patrimonio. 30.000 soles. 30.000 soles, así es. Espera, sin trampa, por favor, Mr. Pete. 3, 2, 1, ¡ahora! Eso. Sí, uy, cuidado, se le cae el globo. Mi corazón, nene. Uy, Dios mío. Ya no sopla mucho. Oye, habla, oye, no metas mano, Mr. P, no metas mano. Mano, Mr. P. Ey, ahí está, suave, suave. Uy, se le cae. No. Ayúdalo, Exo, colabora. Sí, te entiendo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cómo vamos? 36 segundos. 36 segundos. Ahí va. ¡Ey, stop! 43. Muy alto. ¿Les parece que lo hizo con velocidad? ¿Les parece que lo hizo...? Un poquito lento, parece. Sí, sí, sí. ¿Confían en mí? La gente de Edson... ¡Paquera! ¡Vamos, Edson! ¿Me va a apoyar en esta oportunidad, sí o no? ¡Sí! Como pero siempre, Exo, estamos cansados de apoyarte, ya, un lujito. Al principio era sin sueldo, Edson. Edson, para amenizar, Mr. Edson, 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 Edson. Mr. P, narra este momento, bueno, porque esto no lo voy a volver a... Esto va a ser histórico. Mr. P, yo te digo una cosa. Si la gente quiere contactarse contigo, para de repente haces corporativos también. Sí, bueno. Con animaciones, ¿a qué número? En mis redes sociales, arroba Mr. Pete Sports. PeterArevalo.5. No hay un número contacto, solamente por redes sociales, pero no, te tiene que escribir. No, ahí a través de las redes me contacto. Todo por redes. Todo por redes. Igual también yo todo lo hago por redes, sí. Porque si no, por mi número me acosan. Más con lo que han contado hoy día, lo van a acosar más todavía. Sí. De ahí me pasas a mí nomás. Ya, okay. Digo cuando me pregunten y yo dar... Claro, a ver, sí, para lo más cercano, sí, para lo más cercano. 2, 1, ahora. ¡Ya! ¡Arranca! ¡El gran hecho! ¡Vamos la mano, hecho! ¡Va colocando el primero! ¡Va por el segundo! Parece que le cuesta soplar y soplar y soplar a hecho. Pero vamos, hecho. Ya va por el segundo vaso. ¡Va por el tercero, hecho! ¡Se le inflan los cachetes a hecho! Vamos ahora por el... Siempre se lo infla. El cachete se infló, Mr. Pete. Acabó todo. Mal criado eres, ¿eh? El señor Edson está sancionado. Eso. Ya, vámonos con el siguiente juego. Ya, sáquenme esto. Vamos con el siguiente juego. A few moments later. Oye, de verdad que eres súper divertido, Mr. Beat. Seguimos aquí en Edson. ¡Paquera! No puedo más con la risa. De verdad, qué diversión. ¿Por qué?
¿Por qué me dice fingido? Porque, yo, la risa que porque así me río yo. Me está haciendo reír, por favor. Mister... No, y te, además, además, tengo preguntas. Tengo preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta acá? ¿Quién? Nelson. Yo. Ah, ya. ¿Cuál es tu pregunta, Nelson? Un ratito, estás conchudo, pues. No seas ¿mister? Fresco, mister. ¿Qué quiere que está con lo de tu barrio? Con el fumón de que te vende el quete. ¿Qué es esto? Pregunta bonito. Mr. Pete. Buenas noches. Tiene que enseñarle. Ya lo están volteando, Exo. No puede ser. Quiero micro, quiero micro. A ver, yo le voy a acercar para que le pregunte bien. Ya, a ver, habla. Pregúntale. Mister, buenas noches. ¿Cómo controlas a Yuliño en el programa? Oh. No, Yuliño es mi hermano y este. Yo le voy a decir algo. Todo lo que pasa en Apresión es real. Claro, nada. Es real. Las broncas, todo es real. Pueden pasar uno, dos, tres días sin hablarnos, pero después solucionamos todo. Es un vestuario. Es un vestuario que se calienta de vez en cuando. Dos, tres días. Y, sí, sí, pero todo es absolutamente real, no inventamos nada. Porque es discusión. Finalmente en fútbol y en religión y en política no te vas a poner de acuerdo. Sí, es verdad. Así que, nada, Yuliño es mi hermano desde cuando yo intenté ser jugador de fútbol profesional. Terminé siendo comentarista deportivo y él terminó siendo un crack, el mejor extranjero que llegó al fútbol peruano. Yo tengo tal? Oye, mejor que Nelson haga las preguntas de medio de Pamelita, hay que pagarle. Sí, de verdad, porque Pamela estaba bien perdida. Yo tengo otra preguntita. A ver, preguntas del manager. Me voy a parar para que se le escuche. Una pregunta, ¿la habías votado al manager o no? Él viene de bulto ya, en calidad de bulto, de verdad. A ver, antes que te vayas al vole, pregunta. ¿Cómo va a solucionar el inconveniente que ha ocurrido en el programa de anoche? Entre Yuliño y... Yuliño y Chevaristo tuvieron una broncaza, él que habla como argentino y el otro como brasileño. Broncaza, broncaza. Explícanos eso, por favor. Brutal, brutal. Lo que pasa que, para empezar, uno es hincha de Alianza, el otro es hincha de Cristal. Justo Cristal le ganó a Alianza. A partir de ahí vienen unas opiniones que no son compartidas, obviamente, por ninguno de los dos. Y claro, yo creo que lo que más le molestó a Yuliño fue de que Chevaristo dijera, tú has jugado al fútbol, pero no por eso vas a tener la razón. Uy, entonces le chocó, obviamente, ahí. Le agarró carne, como se dice. Sí, al ego. Sí, y entonces, pero, como te digo, son dos muy buenas personas que se han calentado, porque es bueno calentarse, y eso se va a solucionar de todas maneras, van a estar juntos en la mesa de todas maneras para tranquilidad de los hinchas de Apresión. Respondido entonces. Yo tengo entonces una preguntita. Ya, rápido tu pregunta, porque se me da también la hora. Lo que pasa es que Mr. Pete tiene varios horarios en YouTube. ¿Varios horarios? Sí, sí, sí. Y más bien ya no se va a llamar A Presión, ¿entonces? Sino se va a llamar A Teletón, porque tiene todos los horarios. No. De verdad que no sumó su pregunta. De verdad que fuera de sexo. Ella y Pamelita que se retira. Yo creo que el pajarraco está muerto. Ese pajarraco está muerto. Le falta texto. Le falta texto a ese pajarraco. Bueno, para empezar es rosadito. Entonces ya sabes que estamos ahí dudando del pajarraco. Vamos con lo que te salga. Dibuja lo que te salga. Con Mr. Pita y el Exo. ¡Pa' qué más! Ya, nuestro equipo de producción nos da una figura, sino un nombre y nosotros... Le vamos a decir un cierto vas a decir? Dibujo, un cierto personaje y lo más parecido que lo puedan hacer. ¿Dibujas? Sí. Sí, claro. ¿Cómo? Todo hace, Mr. Todo Pete. Hace bien, Mr. Todo hace. Todo dice eso. Vamos, por favor, con el primer dibujo. El primer dibujo es sobre los Simpsons. No está adelante todavía, en 3, 2, 1. Pero Mr. si lo sigue Dish. Ok, yo lo estaba dibujando Edson, pero bueno. Ya, los Simpsons, 3, 2, 1. Los Simpsons en 3, 2, 1, ¡ahora! Eso es, total. Mr. Pete la conoce. Labios. Dame labios, eso. Pómulos, eso. 5, 4, 3, 2, 1, ¡stop! ¡Era! Mr. Pete. Es una galleta de jengibre, eso.
¿Perdón? Bueno, a ver. A ver, ¿de quién está mejor? Mr. Pete. Mira, Eric de frente dice de Mister. De verdad que tú eres bien sometón, Eric. Eres bien sometón. Oye, ¿qué te pasa? Es que de verdad. No. Ay, Mr. G. ¿Tu enamorada Mr. G, no, Mr. Pete. Mr. Pete, dije. Ay, Mr. Pete. No. Vamos con el siguiente, ya. Ya 1-0. Ya 1-0. Vamos, musiquita de fondo, musiquita de fondo. Jason, el teclado, vamos. Jason está apurado, creo que eso se quiere ir. Jason, se quiere ir. Jason, recién ha llegado. Yo te quiero... No, ya comió. Tiene hambre, vamos rápido. Los Locos Adams, en 3. Los Locos Adams. 1-0. Cualquier personaje. Vamos a dar unos segundos más porque está. ¿Qué hace? Porque lo hizo mal, parece. Está retomando. No sé qué estará haciendo esto, Mike, de verdad. Me está dibujando, creo. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Todavía no. Sí, ya acabó. Sí, ya acabó. Mr. Pete. Mr. Pete. Ah, ya, ok. Sí, ya acabó. A ver. Todavía no. A ver, a ver. Buen dibujo, ¿ah? A ver, Homero. ¿Qué es eso, Enzo? El tío Cosa. Obvio, ¿qué tal? No te lo esperabas. No te lo esperabas. Ahora. Empate. Empate, ya, pues. Hay que valorar el trabajo. Jurassic Park en 3, 2, 1, va. ¿Cómo baila, ve? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se ha copiado. Nuevamente empate. Es una jirafa. Nuevamente empate. 3-1. ¿Qué tenemos, Joel? A ver, el siguiente dibujo. A ver, por favor, algo bonito, por favor. Sí, ya acomodé más o menos a cada corte, ¿no? Ah, ya. Ya estaba fácil. Con las Tortugas Ninja. Tortugas Ninja. No está fácil, Exo. 3, 2, 1, ahora. ¿Esto para qué más? ¿Esto para qué más? ¿Dónde? Aquí, en It Club. Los días viernes. De 5 de la tarde a 2 de la mañana. Los días sábado, 9 de la noche. Hasta las 6 que se va Exo Dávila. Te veo muy. 3, 2, 1. A ver, Mr. G. De verdad, a ver, Mr. G. Sí, mano. ¿Qué es eso? La caparazón. Que trabaja acá, pero es que está de frente, no se ve el caparazón, por eso lo he hecho así, al revés. Parece mi amigo el oso que trabaja acá en el club, oye. Mi amigo. Una más. ¿Cuánto vamos? 3-1, ¿no? Sí. Candy. 3, 2, 1, ahora. Ay, cómo era Candy. ¿Para qué más? Aquí. En It Club. Está cobrando. Segundo piso. Joel, ahí, ¿eh? Está contento. Segundo piso. Restaurante. Buffet. 3, no, 2, no, 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 no. Más tiempo ya, más tiempo. Espérate, solamente aquí. ¿Qué? No, el texto se parece Ay, ya ves, ¿sí o no? Por lo ganchito. ¿Qué tal, sí o no? ¿Quién ganó? 4-3 se ganó Mr. Peter. ¿Por qué 4? ¿Por qué le subas? Porque fueron empates, pues si digo aquí se ganó. Sí. Ya, dame. No, no, no. Dame la de esto, por favor. Gracias. Llévate esto, producción. Llévate todo. Oye, respeta. Esto no lo grabes, tengo que quedar bien yo siempre. Retomamos. ¿Con qué seguimos, Exo? Ay, ya acabó, ya, Mr. P, ya acabó. Oye, ¿qué te pasa? Ya acabó y es repiteado.
Era broma, vámonos con la ruleta loca. ¿Dónde la vas a poner ahora? Ay, permiso, por favor. Oye, tú eres bien figurete, ¿por qué tú agarras el pajarraco así? Oye, ¿qué? ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Habla bien! Mira, tú solamente te voy a decir que te das cuidado con las astillas. Pero, sí, sí, sí. Sí, pero así, gíralo. Si sale de tu billetera. Mr. Pino quiere agarrar. Se acaba pirando. Sí, sí, sí. Si sale de billetera. Le han puesto a Mr. Pino. Gira fuerte, ¿cómo le han fuerte? Esto de Andrés le han puesto. No, sí, de repente preguntas de tres, ah, claro. Sí. Ok, ok, ok. Gíralo, por favor. Invitar al club, ya me quedé. Se pone nervioso, se pone en modo. Mr. Pino. Porno. Ya me preocupa, de verdad. Mr. Pino está viendo el ping-pong, que así no se escribe. Mr. Pino se para. ¿Qué? ¡Mira! ¡Efectivamente! ¡Saca tu billetera! ¡Bravo! Mr. Pete, esto es... Era lo que yo quería. ¿Qué? Porque habían preguntas ahí que... ¿Qué? De verdad. Que no quería que salga. Mira, esto es lo de saca tu billetera, te quiero contar, mi querido Mr. Pete. Es mínimo lo que salga de tu corazón. Mínimo el mes de aprecio. ¿Qué hacemos con esa platita? La juntamos para una chocolatada, para esta gente que, como puedes observar, ¿no? Gente con hambre. También puede ser POS. ¿Tiene tarjeta? Ah, ya, sí tengo. Tengo POS, sí, por favor. Espera un ratito, voy a... ¿En cuántas cuotas? 50 soles. ¿Qué? 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 No, para. Empezaron a reclamar. ¿Qué? Sí, cállate, Jason. Ya. ¿Cuánto de verdad? 50 soles. No, ¿qué? Creo que está bromeando. Pero Mr. Pete, el pionero, o sea, dos Lumini, dos luces. Un cero más pone a la derecha, 500. Es que yo no gano plata, yo voy por la gloria. ¡Oh! ¿Puede ser un poquito más por la gloria? Ya, 100 soles. 100, ya. 100 soles. ¿En cuántas cuotas? Directo. ¿Directo? ¿Qué? ¿Directo? ¿Directo? Eso, pasa 5 veces. 2, 1, pasa. ¿Cómo que no? Si pasa. Ay, sin saldo, dice Mr. Pete. No, voy a volver, creo que no hay señal. Mr. Pete, espérate, a ver. Ya, entonces con esta de acá. A ver, ¿cómo? ¿Qué? Ah, tiene ¿qué? Malla. Ah, la blanca, la blanca. ¿Qué? Tómale foto, por favor. No, espérate. No, se ve importante. Un ratito, por favor. Eso, pero ¿por qué lo pasa varias veces, digo yo? Que tampoco pasa. Son dos veces que lo estoy pasando. Exxon, eso. Ya está, ya está. Parece ahora eso cuando sí, compra acá en eClub, pasa y pasa la tarjeta cada ya está tu ticket. Exxon, memoriza los números de atrás. Toma, por favor, el... Gracias. Un aplauso, por favor, para mí. ¡Bravo! Porque con estos 100 soles, chicos, ya podemos comprar dos pollitos. Tú sabes que a veces hay oferta de pollitos, hay cositas, ¿no? Llegó la parte más triste. ¿Cuál? Unita más. Sí. A tu abuela, pídele una más. Llegó el momento de despedirnos de un maestro. Nos ha dado cátedra de todo. Sus vivencias, sus experiencias. Sus triunfos. Estoy hablando. ¿Por qué te metes? ¿Qué estoy cerrando ya. Okay. Es el maestro de la testosterona. No. Nos ha... Mr. Testo nos ha dado... Mr. 24 horas. Mr. nos dice que en 24 horas... Sí, sí, sí. Sí se puede. Cada 24 horas. Sí, sí, sí. Él ha salido adelante solo prácticamente. Luchando. Como usted que está en casa. No como esto. ¿Qué? Okay. Yo espero en algún momento también llegar. Triunfar. Como el gran Mr. Pete. Como el gran Mr. Pete. Para quien pide un fuerte aplauso, por favor. ¡Eso, eso! ¿Qué pasa? Son las 23:59, a correr. Un fuerte aplauso, por favor, para Mr. Pete. ¡Bravo! Muchas gracias, porque no me imaginé. Yo cuando dijeron, le voy a decir a Mr. Pete, dije, yo no me imaginé que ibas a aceptar venir a esta porquería. No, ¿por qué, hermano? Si la estrella eres tú. ¿Qué? ¿Cómo? La estrella eres tú. ¡Oh! Gracias, Mr. Pete. Nos queda un minuto. Vamos, por favor, Mr. Pete.